breve textualidad que quiere obligar a ciertos aspectos que desde luego pues, se manifiesta, digamos, a oposición y se manifiesta a confrontación. Nos no debate plenario, ya dijimos que no presentábamos enmienda a totalidades, porque, inda que no es, los colegios profesionales no son o modelo que defiende AGE para a defensa de los derechos dos edades profesionales, no son o modelo. Nos entendemos, además, que o modelo de los colegios profesionales necesita realmente repensarse en su fundamentación, en sus atribuciones, en su funcionamiento, ya que tenemos, por desgracia, existen demasiadas muestras de opacidad, de corrupción, por lo tanto, no es un modelo claro, un modelo ético, digamos. Más así, ainda así, aceptamos que seguise adiante, pero ya manifestando claramente ahí que se mantiña a obligatoriedad de colegiarse, que desde luego nos votaríamos en contra. Este texto per se no obliga, es cierto, no artículo 4 di requerirá incorporación o colegio oficial de dietistas, nutricionistas, cuando sí o estableza una ley estatal. Es decir, claro, por lo de ahora no obliga, pero sí que supedita o futuro de las personas, por lo tanto, crea inseguridad jurídica ese artículo 4 y os supedita además una ley de rango estatal. Por eso nos presentamos una enmienda que fala de una ley superior, lógicamente, pero aquí en Galicia, lógicamente, una ley galega, y sobre todo que no obligue a colegiarse, porque nos entendemos que no debe ser un requisito obligatoriedad de colegiación. Y sobre todo que hay detrás de este modelo, ya lo he dicho también a voceira del Grupo Mixto, es decir, a utilidad pública. Es decir, cuando se fala de necesidad, en la exposición de motivos, pues alúdese a una serie de aspectos que desde luego no enfatizan precisamente a necesidad de utilidad pública desde el punto de vista de su presencia en el sistema público de salud. ¿Por qué? Pues porque sabemos además que los servicios de dietistas están privatizados. Por lo tanto, está claro que hay un modelo ahí de confrontación, modelo entre público y privado, que de nuevo latexa detrás de cada palabra del texto que se ofrece, ¿no? Por lo tanto, semella que el Gobierno sí que tenga interés en implantarlo, mucho más incluso que el propio sector de la profesión, porque además, por lo que dijimos, ¿no?, que el servicio está privatizado. Por lo tanto, lo que debe hacer una administración pública es garantir, precisamente desde o servicio público de salud, recursos, personas, materiales, es decir, convocatorias públicas para que el personal que tenga esa titulación pueda trabajar desde el público para garantizar precisamente ese servicio desde el sistema público de salud. Todo demás, lógicamente, pues conlleva o se lo da privatización. Alternativa Galega de Izquierda, por lo tanto, presentó 7 enmiendas. De las aceptáronse dúas genéricas que simplemente falaban da, pues de respetar a unha linguaxe igualitaria, e as importantes, como sempre, foron rexeitadas. Foron rexeitadas precisamente as enmendas 1 o artigo 3 e a 4 o artigo 4, que falan precisamente de non obligar y de marcar, sobre todo de forma firme, que no sea un requisito de obligatoriedad, que sea voluntario. Presentamos una enmienda también, en el sentido que falaba o Ceiro do BNG, para que se respete a igualdad y a paridad, y también falábamos de otra enmienda para que sobre la legalidad de los estatutos, pero ahí parece ser que también topamos con rexeitamento do grupo mayoritario. Por lo tanto, nos mantemos las enmiendas, las 4 enmiendas rexeitadas, bueno, todas las enmiendas rexeitadas, mantémolas porque entendemos que son aspectos de fondo que indican precisamente a confrontación y el dilema que existe entre dos visiones sobre la utilidad de un colegio profesional o no, y nos entendemos que, lógicamente, el discurso del Partido Popular va por la vía precisamente de ciertos intereses
gremiais, da privatización precisamente dos servizos públicos, e a través desta vía, pois, desde logo, nos, desde logo, non a imos aceptar. Por iso, non imos apoiala afirmativamente, o noso voto non vai ser afirmativo. Sabemos que é unha demanda do sector, dos profesionais, pero precisamente por iso non é unha demanda, digamos, razonada en base ao interese público, non é unha demanda que responda a unha necesidade apremiante real, pero, bueno, como é precisamente unha demanda do sector, nos entendemos que non debíamos opoñernos a que se tramitase, pero non podemos votar afirmativamente, sobre todo despois de ter en conta que vostedes manteñen a inseguridade xurídica, manteñen o limbo a través dese artigo 4 sobre a colexiación, e por riba manteñen a, digamos, lóxicamente a sumisión o que se determinen outros eidos, e polo tanto ainda dobre inseguridade xurídica, digamos. Polo tanto, pola nosa banda, simplemente eso, dicir que apoiaremos as emendas dos grupos, dos demais grupos da oposición, pero que non podemos apoiar afirmativamente o texto resultante e que mantemos as nosas emendas. Muchas gracias, señor Ron.